Gracias, presidente. Para acompañar, y así como dijo el senador, no hay ninguna deuda, no hay ninguna obra parada, ¿eh? Por favor. Y si miran el saldo, van a ver que tienen saldo. Yo lo que quiero saber es cuándo van a aprender a gerenciar. Porque estamos endeudándonos, pagando intereses y no gerenciando. Así que, si es que vamos a discutir, a mí me gustaría también que se discuta sobre, en primer lugar, en el otro préstamo, ya otra vez, obras repetidas. Obras genéricas que no hacen al detalle, y cuando todos sabemos que en la bicameral, voy a mezclar únicamente, el ministro Vince vino y contó unas obras que no pueden entrar, que tienen que ver con pedidos concretos, porque ya el espacio fiscal no da. Y acá ya otra vez te hablan de obras repetidas o de tramos repetidos. Los que leemos los proyectos y los anexos sabemos que están repitiendo obras. Así que si alguien quiere hacer, si una parte del Senado, respeto su posición, pero no es pasapapeles del Ejecutivo, es revisa papeles. Esa es nuestra función, controlar lo que se apruebe. Y también tiene que, todos tienen saldo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Nada está parado y una semana más no hace la diferencia, ¿verdad? Y también tiene que ver con el déficit, con el déficit. También se le ha preguntado a Hacienda, porque hay mucho déficit encubierto acá, en el presupuesto 2022. Que digan, viendo más, señores, este es el déficit que ustedes están aprobando de la administración central y este es el déficit que están, que me acuerdo que en el anterior, hace 2 años era que sumaba ambos déficits, ahora ya no. El de la ANDE ya no se suma al déficit del Estado paraguayo, como si fuese que la ANDE no forma parte del Estado paraguayo. Ahora ya no es luego ITIPU, sino que también la ANDE. Todo es déficit. Y acá yo no estoy diciendo que no vamos a aprobar, pero por lo menos parte de la oposición, creo, queremos saber efectivamente, y yo creo que parte también de las otras bancadas, queremos saber cuánto es el déficit del presupuesto 2022 sumado toda esta cantidad de paquetes que están metiendo. Y sobre todo, ya termino con esto, basta de aprobaciones de obras genéricas. No, tienen que poner bien claramente el tramo de aquí para allá. No es la limpieza de cursos hídricos. No, ¿de qué es lo que van a hacer? Que a lo mejor es necesario, ¿verdad? Pero en el tema de la ANDE se le ha pedido en reiteradas ocasiones si no van a respetar la Comisión de Hacienda. Yo no digo que sea la última, pero que estamos en el medio de la bicameral y aún así se reúne la Comisión de Hacienda a las 8:30, de ahí pasamos a la bicameral, mañana y tarde, y se le está pidiendo una semana. Yo creo que por un poco, aunque sea de solidaridad, deberían dar esa semana. Una semana no hace la diferencia. Y obviamente también apoyo el voto nominal. Gracias.